¿Cómo se hace un saque flotado y cómo, para qué funciona o para qué te puede servir? Utiliza más tácticamente, es un poquito más dirigible que el saque en salto. El saque flotado se busca la válvula o el pivote y se le pega, no se le pega aquí, se le pega aquí arriba, ¿sí? Tanto enfrente, pero se deja, cuando se le pega, el brazo se deja. Se le dice a veces seco. A veces cuando el brazo sigue, no agarra el efecto que debe agarrar la pelota y vaya luchando contra el viento, entonces ahí es cuando se empieza a mover.